Gente, hoy les voy a enseñar a hacer este efecto que están viendo ahora mismo. Es muy fácil, así que quédate en este video. Muy bien, empezamos. Lo primero obviamente va a ser crear nuestro nivel. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es cambiar el fondo. Lo vamos a cambiar a este planito blanquito ahí, o lo que sea que están viendo ahí en pantalla. Y el suelo lo vamos a poner este que está aquí, que está viendo, que estoy señalando. Ahora el background, o sea el fondo, lo vamos a poner de blanco. El suelo de negro, el segundo suelo de negro y la línea también de negro. Muy bien, perfecto, lo tenemos. Ahora lo siguiente, el block design o el diseño de los bloques en español. Lo primero que vamos a hacer es buscar estos bloques blancos. Es importantísimo que sean los blancos, estos que están acá. Bueno, lo voy a quitar y lo voy a volver a poner obviamente. Ahora le asignaremos un grupo de color y lo vamos a poner negro. Ustedes pueden poner el grupo que ustedes quieran, pero yo voy a elegir el 1 porque así es más fácil. Ahora voy a proceder a crear las estructuras rápidamente. Perfecto, lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar los bloques de glow, o sea, los que se usan para hacer el diseño glow, o los vacíos, o como ustedes lo quieran llamar. Yo voy a agarrar los cuadraditos porque son más fáciles de hacer, ustedes como quieran, pero procuren no ponerlos en todas las estructuras, es decir, llenarlo todo, porque creo yo que se puede laguear, porque a mí se me lagueó en un principio y lo reparé con eso, pero no sé si nada más me pasa a mí en mi teléfono. Por cierto, muy importante, los bloques negros, o sea los de relleno, hay que colocarlos en la capa T2 para que así no se vean como lo acaban de ver ahora mismo. Y listo, un detalle más. Ahora vamos a agarrar las orbes y le vamos a bajar el brillo. Le damos a este botoncito verde que está acá, HSB, y le vamos a bajar el brillo, brightness, como se diga. Muy bien, tenemos las estructuras. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el efecto de cambio de color que vieron al principio en la intro. Vamos a agarrar el trigger del color y le vamos a poner en el grupo 1, le vamos a poner el segundo 0 y le vamos a poner en blanco. Ahora con el fondo lo vamos a agarrar y le vamos a poner otra vez en 0 segundos y le vamos a poner en negro. Ahora con el suelo, la línea y eso, lo vamos a poner todo blanco. Ahora vamos a agarrar esos mismos triggers y los vamos a poner en negro y lo vamos a repetir y a repetir, copiar y pegar como ustedes quieran, cuantas veces ustedes quieran, yo no los pongo límites obviamente. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, el efecto de los iconos. Aquí no vamos a dibujar ningún icono ni nada, vamos a usar triggers, porque sí, la 2.2 hace esto realidad. Vamos a agarrar los siguientes triggers, el trigger de shader y el trigger lens circle. Vamos a empezar a editar el shader, porque si empezamos con el lens circle se va a poner todo negro. Lo metemos en editar objeto, edit object, y le vamos a dar varias veces al botón de P hasta que quede solo marcado con azul. Solo la P tiene que estar marcada, ¿eh? Ahora con el lens circle nos metemos en sys 0 y en fade time 0. Listo, ya está todo listo para ser jugado. Acuérdate de poner los triggers en el momento indicado para que el cubo pues no se vea antes ni nada de eso. Y una última cosa muy importante, no sé cómo invertir los colores, es decir, no sé cómo hacer que el cubo se vea blanco y que el resto se vea negro. Si alguien lo sabe, por favor que me lo deje en los comentarios. Igual puedes ponerle algo como un glow o algo para que se pueda ver el cubo si es que quieres hacerlo. Suscríbete, dale like, nos vemos en el próximo video. Adiós. Pump, pump, pump.